noches, familia. ¿Cómo están? Noche de viernes. Ya se acerca un maravilloso fin de semana para todos. Y estamos en el aire con La Hora de Carlos Live por nuestro canal de YouTube y también por mi página de Facebook. Hoy la mesa a full. Me acompaña, por supuesto, Kelin Durán. Buenas noches, mis amores. Feliz viernes. Ajá. Y la belleza, Sahari Fernández. Y la Saja, que está hoy aquí con nosotros. Bueno, ella estuvo el miércoles aquí acompañando a Kelin. Porque seguro que después que terminaron el show se fueron para algún lado. Eso a mí... No, me fui para la casa. Sí. Te voy a decir la verdad, yo la llamé porque estaba medio tristona. Me sentía así medio hormonalmente. Ajá. Y ella me dijo, ven y vamos para el show. Claro. Para acá, y aquí nos divertimos, la pasamos súper. Y le dije a Sahari, quiero venir el miércoles. El viernes me dijo, sí. Digo, bueno, echa para acá y aquí estamos. De eso se trata, de exactamente. Apoyo emocional. Bueno, hablando de que eso se trata. A ver. Hoy vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes, ¿no? Sobre todo de las cosas que están pasando últimamente. Leyes que se van a inventar aquí en la Florida en contra de las redes sociales y una serie de cosas. Pero hoy me enteré que te propusieron, o sea, ya te están proponiendo en el Canal 41 que te vayas de este Efficiency, como bien dijo el señor Pisic. Déjeme aclarar algo. Pisic, perdóname, cállate. No me mandes a callar. No, a sí, sí te callo. No, espérate, porque vas a empezar a hablarme. No. Vas a defender a Pisic y me voy. No estoy defendiendo a nadie. Okay. Mira, ya empezó. ¿Estás luchando contra algo en el 41? Le dije a Pisic que no era un efficiency, que esto era un estudio muy bonito, que el día que venga va a cambiar su manera él de jamás decir. Jamás va a venir aquí. Bueno. Y eso es lo que quiero decirte, Pisic. No me mandes más mensajes. Yo no te quiero invitar a este show. En serio. Ya, no me escribas más. ¿Estás loco por venir? No quiero que vengas. Ya. Esto es un efficiency muy cómodo. Un efficiency muy... Mira, tú tienes un penthouse y no es tuyo. Este efficiency es mío. No me busques más. Entonces te van a proponer un contrato en el 41. Moinelo, cuando dice las cosas, porque lo está diciendo en serio. Él lucha un contrato y yo me voy a alegrar tanto. Carlito. No, yo me voy a alegrar Carlito. Tanto. No, yo sí Carlito. Me alegro. Carlito, yo no me voy de ese efficiency, mi amor. No, mi amor, aunque no, no. No me dejes ese fuego. No, pero el contrato tiene que ver que te tienes que ir de aquí. No, pero ¿quién ha hablado de eso, Carlito? Tú eres jodedera. Yo te voy a decir algo. Pero ¿qué contrato? ¿Qué contrato estamos hablando? Eso hoy. El Canal 41 no le hace contrato a nadie hace 20 años. Eso es vaya, por favor. Eso es broma. Ah. Y le dije a Pisin que esto no era un efficiency, que es un estudio, y sí defendí mi programa. Así que no digas que yo defendí mi programa, claro que sí. Qué manía. Todos de tirarnos. Ay, eso es, eso que mira, es bueno, Kaylin, que vas ahora para otro lugar. Es lo que se usa ahora. Es lo que se usa ahora en las redes sociales, la tiradera, el esto, para aquí, habla más de uno, habla más del otro. Coño. Es agobiante. Y a mí me da ansiedad. Te lo juro que me da ansiedad. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta esta estar metida tiradera, en el brete. No le gusta esta estar tiradera, para aquí, para allá. Pero la tiradera, ¿por qué viene? No entiendo. A mí no me gusta, chica, no. Porque yo a veces pienso, bueno, hay tiraderas con sentido porque la gente gana algo. Claro. Pero ese tipo de tiradera. Así gratis, así por gusto. Si tú me dijeras, pues si es el dueño 41, bueno, está bien. Pero no es el caso, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Si a Pisic lo pone el dueño del 41, ya es el hundimiento del 41. No, yo creo que lo va a hacer mejor. Bueno, lo va a hacer mejor. Es cualquiera. Verdad. Cualquiera. Sí, es verdad. Mi sobrino tiene 3 años. Me la tiro que... ¿Qué pasa, Misael? La cadera está chocando con el micrófono. Ok, ya. Gracias, Misael. Ay, Misael. Misael entra y habla así fuerte para que la novia que está en Cuba sepa que él vino a trabajar. Porque cuando yo estaba allá afuera, la novia estaba haciéndole una directa y él le dijo... Tengo que colgarte porque Carlos está conversando conmigo. Y yo le quité el teléfono y dije a la novia, conmigo no está conversando nada. Mentira, sí estaba conversando. Él no tiene ganas de hablar contigo. Ya, déjalo tranquilo. Pero qué perseguidera tiene la muchacha esa. Está controlando el ganado, Carlito. Carlos, está asegurando su parol. Ella está ahí en Cuba y él está aquí. Oye, por cierto, ¿cómo va eso del parol? ¿La vas a traer? A ella, a la abuela... A Tembleque, y a la madre. Y al taxista, tengo chofer. Una caja de cuchillas en mi casa para que te corte las venas. Claro. Tranquilo, que te la regalo. No, pero para la próxima vez que venga. Él ha cambiado tanto desde que conoció a esa muchacha. Sí, claro. Y después va a volver para lo mismo cuando ella haga lo mismo que las demás. Pero este niño, ¿cuándo es que va? Pero vea, no, acá, no, él no es camienta. Él no es camienta. Él es así. Él no es camienta. Y ahora pone el lobo ese, no sé por qué. Pero bueno, se ven enamorados, caballero, se ven enamorados. No, se ven. Hay que ver qué es lo que se siente. Yo también te veía a ti enamorada. Y se fue.
pero del aire, con juca y todo. Bueno, pero yo te veía a ti enamorada. Me imagino la Eva de Misael llegando al aeropuerto y diciéndole, y él, mi amor. Y ella diciéndole, se nos murió el amor de tanto usarlo. Ya, y se fue. Hasta ahí llegó. Nada, nada, vamos a darle buen. Oye, hablando de Manoli. Pero Misael nunca ha hecho la prueba de buscarse una mujer aquí. Sí. Y no le ha funcionado. Terminó con un muchacho. No le ha ido bien acá. No. Imagínate tú, no le ha ido bien. Imagínate no le ha ido bien. Tú. No, hablando de gente que viene con el parol y todo, ustedes saben que está la noticia, bueno, la pusimos el miércoles, de este señor que creo que se llama Rigo, fue a buscar a su sobrino al aeropuerto con una pala. Con pico y pala. Y un botas. Pico y las botas. Bueno, eso fue el miércoles. Ajá. El jueves, ya el muchacho está trabajando. Literal. Pero me parece verdad, bien. ¿Tú crees esa? Claro, ¿cómo no que fue, no? No fue muy rápido. No. Ese muchacho no sabe lo que es una caja de chicle todavía. Y un McDonald's no de ocho meses, ajá. Pero McDonald's. Si su tío le hizo el favor de salvarle la vida, que sepa que aquí va a tener los chicles y los McDonald's que quiera trabajando. Es verdad. Es así. También, es verdad. Es así. Hay si has estado en Cuba, tú vives sin hacer absolutamente nada ni lograr. Y hay mucha gente que llega y quieren vivir de... Del gobierno. De la My Love. Del gobierno, que de, bueno, el gobierno no, del salario de nosotros. Bueno, del sí, dinero claro, de nosotros. De los taxes de nosotros. O de los familiares o de lo de que los sea. Familiares. ¿Tú tienes tu negocio de ultrasonido? ¿Te costó cuántos años estudiar? Me tocó varios años de escuela y pagar un loan estudiantil y pasar un chorro de exámenes y toma tiempo. Exactamente. Toma tiempo. Bueno, pues que lo sepa. Porque nosotros venimos, los cubanos venimos de una sociedad que no funciona. Venimos de un lugar donde la gente que trabaja y estudia tiene menos que el que se dedica a hacer el papel de vago o de delincuente. Exactamente. Y es que es así socialmente lo que nosotros hemos llegado a pensarnos que esa es la manera de vivir. De hecho, ha llegado mucha gente que se ha dedicado a delinquir aquí. Cogieron a un cubano vendiendo en el parque de un Home Depot carne de caballo. Ay, ese tipo de cosas que tú ves y tú dices, Dios mío, y haz un daño antropológico que tenemos que eso no tiene ningún tipo de arreglo. Y hay mucha gente que se dedica también, no estoy hablando en sentido general, son algunas de las personas, no todos. Hay personas que vienen de verdad aquí buscando libertad, vienen luchando, vienen a trabajar y toda esa historia, pero hay algunos que se dedican a buscar dinero fácil. ¿Quiénes son los encargados de encaminar a esas personas? Los mismos familiares que estamos acá. El cubano, mira, la comunidad cubana fue una comunidad que logró tanto aquí y Miami lo hicieron los cubanos. Hicieron los cubanos. Porque total. Mi papá llegó aquí en el año 87 y Miami era de Flagler y la 57 era un pedacito así. Y toda esa gente creció trabajando. Así mismo digo, pero mira, aquí tenemos un video del señor que puso al muchacho ya a trabajar ya. Miren este video que tenemos acá. Me dijeron en el aeropuerto que lo que hice con el recibimiento de mi sobrino es para buscar renting, no, para buscar like tampoco. Estos ejemplos. Abraham, un momento. Abraham, esta mierda tiene que aprenderla a hacer, mi hermano, mira. Tiene que aprenderla a hacer como te enseñé, brother. Tienes que levantarte con esto, soñar con esto, acostarte con esto. Esto es tu comida, el pico, tu almuerzo y el pico, tu desayuno. Arriba, dobla el lomo, muévete. Sí, hay que darle comida a ese niño todavía. No, pero ese flaco no puede ni con el pico, coño. Está muy joven. Es bueno, muy jovencito. Pues que dé pico y que diga, esto no es lo que yo quiero hacer, pues estudia. Y hacer claro. Lo que quiera. Este es el país de las oportunidades porque tienes oportunidad en todo. Pero me parece que el tío está un poco agresivo con él. ¡Come con esto! ¡Este es tu desayuno! ¡Este es tu comida! ¡Dale, coño! Déjame decirte que el tío le dio pico y pala y trabajo. Aquí hay familiares que tú llegas y te tiran en una esquina y te tratan como si tú fueras o te dejan ahí a la buena. Y a los tres meses estás en la casa, ya estás jodiendo demasiado. No. Muévete, que ya me estás buscando mucho lío. Es complicado. Bueno, vamos con la parte positiva, ¿no? Ya tiene trabajo, ya está trabajando y ya él sabe lo que es la United States of America. Ese vira para atrás. No, no creo. Vamos a ver a ese niño dentro de 10 años, ¿dónde está? A lo mejor tiene una compañía de construcción. Pero claramente que sí. Claro. Claramente que sí. Pero que no le dé trabajo al tío. Ah. No, es que el tío lo veo muy... Bueno, que lo ponga de manager, de jefe de la construcción. Dios, imagínate tú. Sabrá Dios, lo que sea, de contrato. Ahí nadie va a estar en la bujería. Oye, en un momentico voy a estar abriendo el teléfono para conversar. Hoy voy a dedicarle el show en gran parte a todo el tema de las redes sociales, porque se avecinan leyes, se avecinan cosas en contra de las redes sociales para determinada edad. De eso vamos a estar hablando dentro de un momentico. Uh-huh. Y el teléfono es el 786-613-1856. Me llaman por WhatsApp, por favor, si son tan amables. Y ya que hoy me estrené
mis espejuelos. Muy guapo, me encanta cómo se te ven. Me lo hicieron en Ariel Óptica, genial. ¿Ariel Óptica? Ariel Óptica. Oye, pero Ariel estaba acabando, él también le hizo unos espejuelos a Otaola, buenísimo. Sí, pero Otaola le hizo 5. Y yo lo vi, traen esa jodera. Tiene 5. ¿Sí? O está inflando globo. Yo compré tres. Y Otaola salió a la semana, tengo 5. Y hoy digo, y ahora tengo otros más, montaditos al aire. Mira, estos son montaditos al aire. Muy lindo. Y no hay música, ¿no? ¿Qué pasó? Misael lo llamó la novia de Cuba. ¿No hay música? Bueno, vale, entonces ponme música porque voy a hablar de... Yo voy a traer un güiro para lo que tú estás diciendo. ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? Ariel López. ¿Me vas a joder el comercial este? No, sigue hablando. Te va a arreglar el micrófono. Ah, porque quiere salir en cámara. ¿Ya tú le explicaste a tu novia la quemada que te diste en la cara? Eso no me lo pudiste decir, pero atrás, Cristal, bájate un poco el micrófono. No, porque le estás rozando y tú... ¿Me estás rozando dónde? En la sola mesa. En la camisa. Ay, mira qué bonito. Muchachos. Bueno, pues en Ariel Óptica, ponme música. En Ariel Óptica, si usted quiere tener unos buenos lentes, de verdad, ya sea para ver de cerca, de lejos, intermedio, óigame, usted lo puede conseguir ahí. Miren, tenemos Armaduras Prada, tenemos Gucci, tenemos Cartier, tenemos Ray-Ban, tenemos incluso los espejuelos de Meta. Si usted quiere los espejuelos de Meta, eso es buenísimo, que tú puedes grabar y todo. Todo, sí. Desde aquí yo puedo grabar todo lo que están haciendo los anormales, estoy enfrente de mí. Ay, así, y después lo pongo en las redes sociales. Miren lo que están trabajando esta gente. Eso es mentira, no están haciendo nada. Pero Carlos, ya te vigilan hasta con los espejuelos. Hasta con los espejuelos, si esto no tiene nombre. Y además, si tú quieres en ese mismo día salir con los espejuelos, lo puedes hacer. Porque por la mañana la doctora te ve, te examina la vista, te da la graduación. Después tú vas a los mostradores y escoges la armadura. Y en ese proceso, ya Ariel, que tiene su taller independiente con la última tecnología alemana, unas máquinas bestiales, ya te están confeccionando tu cristal. O sea que al mediodía ya tú sales completamente satisfecho sin ningún tipo de problema. Porque en otras ópticas sí, hay que armadura más bonita y los cristales ven dentro de un mes porque tengo que mandarlo a hacer a no sé qué lado. No. Con Ariel Óptica no hay ningún tipo de problema. Usted ese mismo día se lleva sus espejuelos. Y otra cosa, si por alguna casualidad estás trabajando en algún lugar donde te tienes que proteger la vista, ya sea en la construcción, en la mecánica, donde sea, pues también te hacemos lentes de protección, gafas de protección, con la medida que tú llevas. No tienes que estar quitándote tu espejuelo, ponerte unos plásticos para que no te caiga algo en los ojos. Ya con esos espejuelos tú puedes hacer tu trabajo, así que no vas a poder embarajar y decirle al manager, voy a salir un momentico a buscar los espejuelos. Resuélvelo todo en Ariel Óptica. ¿Saben por qué? Porque en Ariel Óptica, qué bien se ve. Bienvenidos a IMD Doctor Center. Somos un centro que nos especializamos en medicina primaria, chequeos de inmigración y tratamientos de belleza. Contamos con 3 doctoras, la doctora Mercedes Ponce de León, la doctora Leida Hernández y quien les habla, Dayami González. Estamos localizados en la 330 Southwest, 27 Avenida, Suite 706. Nuestro número de teléfono es 786-305-4502. Visítenos. Bueno, quiero enviarle un saludo bien grande a la gente de Cuba que están conectados en Facebook, son poquiticos porque según tengo entendido hay un apagón muy grande en Cuba en estos momentos. Sí. Pero bueno, sí, hay un apagón bastante grande. Bueno, A&D Doctor Center, donde usted cuando llega aquí a los Estados Unidos, mire a tío, tiene que ver a este muchacho que acaba de llegar para que se ponga todas sus vacunas y le hagan todos los exámenes médicos en A&D Doctor Center con la doctora Dayami. Y después, cuando salgan de ahí, si tienes hambre, vete para la pizzería Palenque, para que te comas la mejor pizza
de la Florida. Que yo veo gente que están anunciando pizzerías por ahí y pizzerías. No, 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 no. Palenque Pizzería, la verdadera pizza cubana. Y los batidos son extraordinarios. Ay, qué rico. Y están abiertos 24 horas, mi gente. En Miami no es nada abierto 24 horas. Usted tiene hambre a cualquier hora y usted arranque para Palenque Pizzería. Ay, yo de aquí puedo ir para allá a comer, claro, pizza gluten free. Claro. Y tienen pizza gluten free. Sí, yo sé. No. Todas las pizzas que se confeccionan son con harina, confeccionadas el mismo día, en la mañana, y son para gente celíaca. Entonces yo puedo ir ahí. Puedes comer. Los espaguetis, todas las pastas son para celíacos. Gluten free. Bueno, pues entonces vamos para allá. Vamos de aquí para allá, Kaylee. Vamos para allá, mi amor. A comer un perro batido de mamá. Eso mentira, muchachos. La cara de sueño que tiene. No, si ella. Ella se fundió en el 41, ¿eh? Ya, para un concierto de aquí. ¿Vamos a un concierto de quién? Ah, no, yo no voy a decir de quién. Ay, ya sé. ¿Dónde canta? No es ese. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¿Cambió? No. No cambió, este es otro. Pero no es nada que ver con nosotros. Pero nada. Ay, yo te tengo que seguir a ti de arriba. La gente tiene que saber en qué tú estás. Me invitaron. Ah, sí, coño, cómo no. Pedrito Camacho, que está en Desafinado. Sí, es verdad. Para allá vamos. Oye, vete que un músico tocando en un lugar que se llama Desafinado. Qué raro está eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dónde cantas en Desafinado? Dicen, no voy ni a joder. Exacto. No voy ni a joder. Tú abres la puerta y me voy. Bueno, a lo mejor le pusieron ese nombre para contrarrestar con la calidad de los cantantes que se presentan normalmente. Sí, claro. Ahí, ¿me entiendes? Claro. Eso es una... No, el nombre está buenísimo. Sí, está el lugar está acogedor, es pequeñito. Está a mí me gusta ese lugar, está bien bonito. Sí. Yo nunca he ido. Está bien bonito. Yo la vez que fui estaba cantando de Yaniri Dican, que por favor, eso no, más afinado no pueden ser. Esos niños cantan. Ese dúo es genial. Bello, qué talento. Ese dúo es genial. Y a mí me gusta mucho cómo ellos amenizan y todo, y conversan con la gente y todo. Me encantan. Bueno, Saja, tú que eres muy conversadora y... ¿Te tomaste un cubo de café antes de entrar aquí al set? Yo quisiera otro. ¿Otro? ¿De verdad? ¿En serio? Tengo tremendo frío, sí. Bueno, a ver. Pero a mí el café me da sueño. ¿A cuánto está la temperatura? A mí el café me 71. Da sueño. 71. Ah, no, está bien. A mí el café me da sueño. ¿Quieres un abrigo? ¿Quieres un abrigo? No. ¿Quieres esta chaqueta? Ah, niña, no, déjame así, que me he puesto el vestido de este abierto por los lados por hacerme lo importante. Ay, y ahora aquí está muy perro ese vestido. Ay, niña, esto me costó las gracias. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Si nada más es así, se te va a salir uno. No, sí. No, porque las tengo a agarrar. Ah. Sí, pero, no, las tengo cogidas con unos tapes. Porque no, ellas no están ni por aquí arriba, ellas están por aquí. Sí, pero no importa, que yo me las punché y ellas se quedaron como las medias mojadas. Las hermanas caídas, yo sé. Sí. Esta niña. Pero te voy a decir algo, aquí hay un amigo y hay un socio. Cualquier cosa, yo te las aguanto. No te preocupes. Si no, yo te tiro la chaqueta para allá. A mí lo que me da miedo es que yo esté hablando aquí la teta por aquí abajo. Por aquí abajo. Y la gente, oye, tienes un lunar aquí arriba y empezó un puaf. Tú no tienes complejo de eso, ¿sabes? ¿Verdad? ¿De qué voy a tener complejo? Ya he tenido todos los complejos del mundo y por eso me hice una pila de mierda y arreglo y cosas. Estaba más fea que el carajo. Pero te ves más respuestica. Tú estabas he engordado 16 libras. Estabas muy delgada la última vez. Mira, estoy haciendo ejercicio. Mira qué bien, coño. Hay que estar lista para todo lo que viene ahora Memoria de la Sierra. Hay mucho trabajo, me vino muy bien Memoria de la Sierra. Claro. Me sirvió muchísimo. Y bueno, vamos a hablar de las redes sociales. Sí. Que las redes sociales es algo que puede llegar a... A ver, yo también soy de una generación quizás que uno cuando nosotros tuvimos eso de hacer televisión y que todo el mundo nos conociera, uh-huh, en una época donde era mucho más privado y donde a la gente le era mucho más difícil el acceso de llegar a ti, a uno, o le era mucho más difícil a una gente de la calle poder inventarse lo que fuera y que tú te enteraras o que los demás se enteraran. Uh-huh. Hoy en día la gente inventa cualquier cosa y eso crece, tú lo soplas y es como la ceniza, eso llega a donde sea. Eso es lo que más me llama la atención, porque también estamos dándole un poquitico de incultura a una generación que... Porque hay gente que sí, que hacen buenos shows, hay gente que están preparadas, que son presentadores, hay actores que también están preparados para pararse delante de una cámara y explicar un contenido, pero hay mucha gente que no sabe ni papa, no sabe ni hablar, y se están tirando la desbandada con un teléfono en la mano, y eso le está llamando la atención a la gente. Es que eso es lo que me preocupa. A mí, yo veo, a mí me abrieron un TikTok, que no lo tengo ni yo, lo tiene una muchacha que me lleva a mí, me llevó un tiempo todas esas cosas, y yo no lo uso, porque a mí TikTok me daba miedo. Yo las cosas TikTok que veo en TikTok, yo digo, oh my God, pero no me preocupa,
la persona, porque esto nos dio la libertad a todos de coger y hacer el contenido claro, que sea. Sí. Pero esto sí nos da la medida de cómo va la humanidad. Ajá. Porque a mí no me importa lo que tú seas capaz de hacer contigo mismo y poner tu teléfono. La gente que apoya, que ve eso, que lo aplaude, que lo comparte, sí, que le parece bien, y yo digo, madre mía, ¿para dónde vamos? Y tú, en el caso tuyo, que eres actriz, y en el caso mío, que hemos trabajado tantos años con grandes humoristas, que hemos, uh-huh, también hemos estado dedicando nuestra carrera a cosas de humor y entretenimiento y eso. Yo veo cosas tan pesadas últimamente en las redes sociales de gente que se cree que son graciosos y son, es un verdadero, en serio, es una verdadera mierda lo que están tirando, uh-huh, para afuera con respecto al humor. ¿Okay? No son todos, pero hay unos cuantos que se están dedicando a eso. Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, mi hijo tiene 25 años, que vive conmigo, y le estaba yo enseñando una serie de cosas de humor y me dijo, pero eso da gracia. Bueno, claro, sí. Porque tu hijo parece es muy americanísimo. Exacto. Tu hijo es muy americanísimo. Y entonces tú te quedas así. Y es preocupante. ¿Qué piensan las nuevas generaciones? ¿Que ese es el tipo de humor que siempre se ha hecho? No, 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 no. Hay un humor mucho más producido, elaborado, ajá, más preparado, más producido, con mejor contenido. Porque lo más fácil del mundo es disfrazarte de mujer. Fíjate, tú te disfrazas de mujer y empieza un hombre disfrazado de mujer, ya eso es gracia. Ya eso es... De por sí ya es gracioso, ya llama la atención. Pero si el contenido del que hace eso es una mierda. Pero claro, es que ya no hay contenido bueno, no, no hay, sí, televisión. No, bueno, sí lo hay. No, pero sí lo hay, pero, sí lo hay, pero poco. Como mismo pasó de moda el tocadisco, ajá, y el 3 en 1, y ya tú en una cosita así en tu teléfono, hoy es música, uh-huh, ya tú no tienes que comprar disco, tú te descargas una aplicación y, claro, ahí está toda la música del mundo. Yo no estoy en contra de que el mundo avance y de que las cosas sean más rápido, porque tú tener que emplear menos tiempo en hacer hasta las labores diarias, sí, a ti te sobra tiempo para crear. Ahora, lo que me pasa es que veo gente que tiene mucha mente ociosa. Y a mí lo que me da miedo es que, a ver... Yo entiendo que está bien que hay mucha gente que ha tenido talento toda su vida y no ha tenido la oportunidad. El mundo del arte es jodido. ¿Por qué? Porque un cirujano puede operar una persona. Ahora, un artista puede entretener a millones. Exactamente. De una. So, hay mucho menos cupo para gente que es artista que para gente que se dedica a otras cosas que socialmente también tiene. Porque aquí nosotros nos están viendo una pila de gente a la vez. Un cirujano no puede operar 20 corazones, ni 200, ni el número de personas que haya conectado. No hay un cirujano que pueda estar operando a toda esa gente a la misma vez. Imposible. Entonces, si tú vas a operar 300 personas, tú necesitas 300 cirujanos. O sea, hay mucha más demanda. Y a mí lo que me pasa es que lo que Carlos decía, el humor es espectacular. Mira, cuando vas al psiquiatra, uh-huh, el psiquiatra te dice que una de las medicinas para tú curarte las cosas que tienes es que las empieces a tratar con humor. El humor hace que la gente atienda, entienda y concientice las cosas de una manera mucho más fácil que cuando tú solo pones ahí... El teque. Todo ahí, el teque. El que es obligado. Entonces, a mí lo que me da miedo es ese, que el humor está cogiendo últimamente un camino que yo digo, madre mía, si nosotros nos vamos a quedar en eso, bueno, pues... No, hay una crítica social, porque mira, yo hago La Guajira y no, voy a hablar de mí, pero como yo, hay un montón de gente como George Harry, que lo amo, que lo adoro, que ese tipo es un monstruo. Que George está, Harry, George el Harry, venezolano. El venezolano. Le acaban de entregar la placa más grande de YouTube, del millón ese, que es una barbaridad. Bueno, George Harry es un tipo que hace unos espectáculos extremadamente graciosos y extremadamente inteligentes, porque te hace pensar y te habla de cosas sociales. El tipo se burla mucho de las cosas de hoy en día. Es muy difícil hacer humor. No le puedo decir gorda a la gente, no le puedo decir fea. ¿Y cómo hago? Claro. Porque también estamos en esas estupideces de no me digas gorda, uh-huh, no me digas él, no me digas ella. Bueno, y ven acá, ¿qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo claro, hacemos humor? No, pero ese tipo es genial. George Harry es un tipo... Y eso es un humor gracioso e inteligente. Yo hago mi guajira y yo creo que dentro de todas las anormalidades que dice La Guajira, yo siempre me agarro para dar algún mensaje que le llegue, claro, a la gente. Claro. Porque la gente me aguanta más el teque cuando estoy vestida de La Guajira que cuando estoy así. Exactamente. Es increíble. Exactamente. Pero la gente lo siente más pasable. Porque la vida es la misma, la misma, la misma, la misma. Y si viene una gente a decirte lo mismo, pero diferente, tú dices, ay, coño, ¿qué será esto? Claro. Y le prestas la atención. Pero yo veo que hoy en día el humor ha quedado para... Pero además, lo que decía Carlos, gente incluso que yo conozco como humorista de hace muchísimos años, que los veo hoy en día hacer cosas que yo me quedo así mirando y digo,
No evoluciona. Por el, no, sí evoluciona, pero es irse por el camino fácil. Hombre, claro, claro, el chiste fácil aquí es. Aquí ahora yo te pongo una peluca. El que más alzó por la gente. Yo te pongo una peluca a ti aquí, ahora rubia. Ajá. La boca pintada. Ajá. Le pongo un bigote a Kaylee y yo me pongo una barba. No, y empezamos a decir, oye, y tú empiezas claro. De pájaro ahí. 4,000 gente conectada, pero no estamos haciendo nada. Exactamente. No, no, ese humor a mí no me interesa. La verdad que no. Es que yo no creo lo que consumo, no lo consumo. Mientras menos producción son los que más se pegan. ¿Será que yo he trabajado con tantos buenos humoristas durante estos 40 y pico años de trabajo que lo que estoy viendo ahora no es que no me causa gracia? No, ni me llama la atención. Ya cuando veo así digo, ay no, dale, tumba. Ay no, esto, lo otro, tampoco. Igual que el hecho de que ahora todo el mundo se cree que puede ser presentador de un show en redes sociales. Entonces tú dices, wow, gente que no tienen verborrea, no tienen cultura, no tienen presencia, no tienen absolutamente nada. Y ya entrevistan a cualquiera, y hacen un podcast, y ya venden barquil. Tú me dices, wow. Y cuando ven, tienen una cantidad de views del carajo. Digo, coño, pero si esta gente lo que están transmitiendo es incultura pura. Pero ¿qué ha pasado? Que no, tú te formaste en una época donde ya te repito que la gente tenía que saber para llegar a... Sí, hoy en verdad. Día, hoy esa día gente todo el mundo pues, tiene un teléfono. Se pasan el día con el teléfono. Ajá. Y están atrás de las páginas de todo el mundo. Salió el dedo de fulano, salió no sé qué. Mira, fulano está con Mengana, Mengana está con Mengana. Entonces, es hacer generar contenido polémico al precio que sea y a las consecuencias que sean, y no importa nada, y se ha vuelto todo una locura. Bueno, ahora que le vaya bien, la verdad. Hay que saber escoger a quién sigue, hay que saber escoger, porque todo el mundo hoy en día está creando contenido. Tienes que saber escoger qué contenido es el que vas a seguir. Y los jóvenes son los que más me preocupan, ¿eh? Porque claro, a eso me refiero, las nuevas generaciones. Ya uno está, por lo menos uno está en sus 13, que a mí la gente me dice, ay, ¿por qué tú no haces más cosas? Bueno, porque no he encontrado cómo hacerlo mejor. Ideas tengo un montón, pero yo las quiero hacer bien, ¿eh? Claro. Porque yo esto prefiero no. No, no, no. Yo no voy a atentar contra el arte. Es lo único que yo he podido hacer en mi vida como me ha dado la gana, y cuando me ha dado la gana es algo que es egoísta. Uh-huh. Cuando yo estoy actuando, cuando estoy en una entrevista, cuando estoy en el teatro, cuando estaba en el 41, es algo, es mi momento. Es lo que yo decidí hacer. Y tuve la suerte de que Dios me dio la oportunidad de hacerlo para que mucha gente lo viera. Y hay gente mejor actriz que yo y mejor humorista y de todo que no tuvieron la suerte, claro, de tener el alcance. Y mentira, el ego acompaña al artista mucho. Uno quiere llegar. Claro. A la gente, uno quiere llegar. No, todo el que es artista porque quiere llegar. Hay gente que quiere llegar a cualquier costo, hay alguna cosa pero, así. Que... Pero hoy en día es que lo permiten. Antes en la televisión tú no podías hacerlo. No, Carlos, para nada. Hoy tú te abres un para canal nada. De YouTube y tú y haces pues, lo que sea. Claro, claro. Pero sí, no, pero que tenga un sentido, mira, que tenga una lógica, que tenga, o sea, una base, en el caso de nosotros, ¿no? Una base para entretener a las personas, para educar, Carlos, a las personas, una forma de otra. De que prende la cámara. Yo veo gente que tiene sponsor que yo digo. ¿Y este cómo tiene sponsor? Ah, sí. No me preocupa que la persona tenga el sponsor. Digo, pero ¿y este sponsor? No, me preocupa el sponsor que se anuncie en esos lugares. ¿Confío en estas personas? Exactamente. Y entonces le hemos dado la vuelta a todo. Como, por ejemplo, el caso de Yareli y Lázaro. Sí. Que a mí me encantó, ¿eh? Yo lo disfruté. Uh-huh. Pero eso de pronto se le dio una... connotación. Tenía una connotación y un alcance. Y yo vi a esa gente anunciando cosas. Y hubo gente que decía, qué bueno que los dueños de negocios le están dando la oportunidad. Eso es mentira. Hoy en día, eso de que hemos igualado a todos y que todos tenemos la misma oportunidad, lo único que ha hecho es que es dueño de negocio, como esa persona tiene alcance y lo que quiere es que su producto tenga alcance, pues esa persona por $50 te va a dar el alcance que otro, claro, te va a cobrar 3,000. Claro. Entonces claro, tú no lo estás haciendo por ayudar a nadie, porque si tú quieres ayudar de verdad, tú le pagas a ese lo mismo que te cobra a este. Exactamente. Porque tú, como dueño de negocio, sabes lo que te cobran. Total. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú te estás aprovechando de la situación. Igual te digo algo, no, porque la gente que son de tal manera también tienen derecho a ser expuestos en las redes, y porque la gente que tiene una relación normal, yo con un marido puedo tener exactamente el mismo problema y yo no lo saco en redes. Porque la lógica te dice que no. Pero no eso. Te veo a ti mañana haciéndolo y te llamo y te digo, oye... ¿Qué volá contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí. Porque no entiendo. Sí. Entonces, no me normalicen ni yo me digan que llamada. Están dando oportunidad. Señores, haciéndose los de la oportunidad y lo de poner a la gente, están burlando a todo el mundo y es a la cara. Igual que la así gente que... Igual que la gente que compra suscriptores, que de eso después vamos a estar hablando más adelante. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Suscriptores, pero antes, seguidores, like, comentarios. Los comentarios se pueden comprar. Es increíble. Me comentó Michael Jackson que lleva 10 años muerto.
Oye, lo que sí es muy cierto es que si tú quieres tener un buen seguro, yo te recomiendo a Golden Trust Insurance, que es la compañía donde yo tengo mi seguro de vida, mi seguro de casa, mi seguro de salud y mi seguro de carro. Hoy es el último día. Ya hoy sí se cierra el plazo para el programa del Obamacare. Tienes exactamente 29 minutos. Exacto. Para hacerlo, para llamar ese teléfono, porque si no tienes seguro médico, caballero, estás embarcado. En es este país hay que tener dos cosas muy buenas. Una es el crédito y la otra es un buen seguro. Mira, de salud. Tío, llama a Golden Trust Insurance y sácale un seguro al sobrino, que es lo primerito que debe hacer. Exactamente. Además, Golden Trust Insurance se asoció a Florida Blue, que es la mejor compañía de seguro médico en toda la Florida. Y te estamos regalando una tarjeta de $500 Visa para que tú hagas con ese dinero lo que tú quieras. Si no me quieres creer, mira las palabras del señor Ismar Herrera, CEO de Golden Trust Insurance. ¿Vives en la Florida y ya tienes seguro de salud o necesitas uno? Entonces inscríbete con Florida Blue. Los beneficios son excelentes. Florida Blue cuenta con la red más grande de doctores, especialistas y hospitales. Prima desde $0, cero copago, cero deducible, y muchos de los planes ya incluyen cobertura dental. Y como si fuera poco, si te inscribes con Florida Blue para este 2024, puedes recibir una tarjeta de recompensa Visa de hasta $500. Es importante llamar hoy mismo. Necesitas actualizar tus ingresos para no tener sorpresas a la hora de declarar tus impuestos. Puede ser que su médico primario o especialista ya no esté en la misma red de su seguro para el próximo año, o que su compañía de seguro actual lo inscriba en un plan con menos beneficios. Llámanos hoy mismo al número que aparece en pantalla. Los beneficios son excelentes. Florida Blue cuenta con la red más grande de doctores, especialistas y hospitales. Prima desde $0, cero copago, cero deducible, y muchos de los planes ya incluyen cobertura dental. Inscríbete con Golden Trust Insurance para la mejor cobertura de salud. Esto es muy fácil. Tú me estás preguntando que por qué hice el cambio de techo con GR Roofing and Windows. Primer lugar, seriedad. Segundo lugar, profesionalismo. Tercer lugar, calidad en el producto. Me sentí muy feliz, muy contento. Me consiguieron la teja que yo quería, el color que yo quería, el estilo que yo necesitaba para modernizar mi casa, y el estimado que me dieron después de 4 estimados que había recibido de otras compañías, pues para mí y para mi bolsillo, por supuesto que fue mucho más cómodo. Así que yo te recomiendo, si estás intentando cambiar el techo de tu casa, que utilices a la compañía GR Roofing and Window. 100% garantizado. En menos de una semana me cambiaron totalmente el techo de toda mi casa. ¿Quieres saber más? Estoy muy feliz. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso así tan natural, de las cosas que te haces? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy feliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, Secret, radiofrecuencia y pérdida de peso, de la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima, porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Bueno, ahí está la doctora Dianelis, mi queridísima doctora, que el lunes vengo a ponerme mis sueros. El 10 de febrero no se pueden perder el lanzamiento que tiene Amis. Tiene una oferta, están regalando premios, tienen concursos, tienen de todo. Tienen que venir aquí a la clínica para que ustedes se ganen el tratamiento de radiofrecuencia. No se lo pueden perder. Exactamente. Y si estás cambiando el techo de tu casa, lo quieres cambiar, GR Roofing and Windows es la compañía perfecta, la que yo contraté, y en una semana me cambiaron totalmente el techo de la casa. Ese teléfono que aparece ahí en pantalla no es el de la compañía, es el teléfono del dueño de GR Roofing and Windows. Usted lo llama de parte mía, se llama Richard, y con muchísimo gusto te va a atender. Bueno, hablando de cosas y hablando de leyes, la Cámara de Representantes de la Florida aprobó en el día de ayer el proyecto ley para que se suspendiera y la no autorización a menores de 16 años para que tuvieran redes sociales. Wow. Esto ha causado controversia. Yo lo puse en una encuesta en el canal.
no sé por dónde irá la encuesta, pero la mayoría de la gente dijo que estaban de acuerdo, que estaban de acuerdo con eso. Si usted está en desacuerdo o le da igual o está de acuerdo, llámenos porque queremos saber la opinión directa de todas las personas que están conectadas aquí en el chat. Yo estoy de acuerdo hasta un punto porque, a ver, ¿por qué le vas a privar? Esto es privar las libertades de un ser humano, tenga la edad que tenga. Pero también entiendo que hay que mucha agresividad que hay en las escuelas, que hay en las calles por parte de los jovencitos, es porque están constantemente mirando cosas en las redes sociales que no deben estar mirando. Yo pienso lo mismo. Y los padres tienen una gran responsabilidad con respecto a eso. Yo digo, si no puedes tomarte un trago al culo hasta los 21 años, puedes esperar. Pero es distinto. Lo que hay niños que hacen deporte. Porque el alcohol no es ya el alcohol ya pasa a un plano inferior con respecto al boom de las redes sociales, Saja. Todos los jovencitos quieren tener el teléfono. Yo he visto claro, cosas en las redes de niños de 2 años que los padres dicen, miren qué lindo como ya le hace así para arriba al teléfono y busca muñequitos y toda esa historia. Sí, sí, sí. Tú ves los niños por todas partes con el teléfono en mano. Eso va a ser un tema delicado. Y también hay niños que son peloteros o niñas que son bailarinas. Y entonces, desde chiquitico, los padres van manejando la carrera de ellos profesional a través del Instagram, del social media. Pero yo me imagino que en este caso... Hay padres que tienen a sus hijos ya con páginas. Sí, los padres sea que ahora que tengan que seguir llevando esas páginas y no los muchachos. Mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy súper, pero súper en contra. A mí mil veces me han dicho, ¿por qué tú no le haces una página a tu perra de Instagram? Sí. Y yo le digo, ¿por qué si mi perra no puede decidir si quiere o no estar expuesta así todo el tiempo? Y con los hijos pasa exactamente lo mismo. Mira, las redes sociales van a quedar para la posteridad. Lo que digas, hagas y muestres, ahí queda. Va a estar ahí forever. Aunque lo quites tú, ya lo tiene otro. Lo tiene otro, claro. Lo tiene otro, y lo tiene otro, y lo tiene otro. Entonces, tú puedes, como patria potestad de tu hijo hasta que tenga su mayoría de edad, que puedes decidir por él, exponer a tu hijo a todo eso. Tú mañana no sabes lo que va a querer ser tu hijo. ¿Por qué tú le haces eso? Y la otra es, si lo vas a hacer, yo me he enterado de cosas. Por ejemplo, en el 41 hubo una periodista que lo habló en el programa de Pedro, cuando Pedro estaba en el 41, que dijo que su hija, ella descubrió que su hija llevaba 2 años teniendo comunicación con un profesor. Tenía relaciones con el profesor y se autolesionaba porque el profesor la mandaba. Y yo me pregunto, ¿cómo tu hija dentro de tu casa se pasa 2 años en eso y tú no te das cuenta? El problema no son las redes sociales, el problema es el uso que le damos y el problema es a cómo vamos ya la familia. Ya los padres no saben qué hacen los hijos. ¿Quién es el amiguito del hijo? ¿Con quién habla el hijo? Y todo hoy en día es por aquí. Entonces ya nosotros estamos obsoletos. Ellos están. Que el Len el otro día puso un reel que a mí me dio tremenda gracia en Instagram que dice que a la hija le compra zapatos de pegatina de esa. Sí. De velcro. Sí. Porque dice que no sabe abrocharse los cordones. Pero agarra un tablet. Y es una fiera. Y tú dices, y es una fiera. ¡No! Entonces hoy en día los hijos le llevan mucha ventaja a los padres con esto. Y se presta para cosas, caballero, increíble. Las cosas, mira, estás... hoy hay drogas, hoy hay pornografía. De todo. Hoy hay gente que te dice, mira, coge y métete un picotazo aquí. Oye, mata a tu mamá. Cosas de esas. Yo no, porque yo me crié en una época donde en mi casa yo tenía un cuarto con puerta por gusto. Porque si yo cerraba la puerta, el patadón que le metía a Sara Hernández, la puerta era, ¿y qué tú haces con la puerta cerrada? Yo veo hoy en día, no, porque los niños tienen que tener su espacio. ¿Qué espacio? ¿Cuál espacio? Tú tienes un espacio, tú vas a la escuela, tú tienes todo lo que necesitas. Yo te proveo todo lo que necesitas. Pero yo creo que hoy en día los padres proveen mucho y quitan mucho tiempo de estar con los hijos. 15 iPads, 35 camiones, 43 camas, todo. Último, las marcas. Y el padre nunca está con el hijo porque tiene que vivir trabajando para pagar todo eso. No, es que además ese adolescente, cuando se tranca en su cuarto, que el padre a lo mejor o la madre piensa que está durmiendo o que está estudiando, lo que está es en el teléfono, en el iPad. Es que hasta los juegos tienen, o pueden viendo hablar con cosas que no tiene que ver, o puteando, en el mejor sentido de la palabra, porque es así, porque hoy en día las muchachitas de 14, 15, 16 años están un poquitico hormonalmente
es mucho más espabilada que otras generaciones. Siempre lo estuvimos, lo que pasa es que nos controlaban. Nos controlaban, ese lío nos controlaba. Pero Carlos, hasta los juegos tienen que tener acceso a internet para poder jugar. Todos los juegos de Xbox, PlayStation, el que es en los ojos, el Oculus ese que va en los ojos, todo eso tiene que estar conectado a una red, a un internet, donde tienes acceso a un chorro de gente allá afuera. Ya no es como antes que tú ponías un Atari, que tú ponías un disco y tú jugabas tú solo, tú y el televisor. Ya no es así. No, ya. Eso no existe. Todo te obliga a tú tener acceso allá afuera con gente y conectarte al internet. Todos los juegos de los niños es así, los iPads, los teléfonos, todo te obliga a estar conectado a una red. ¿Tú estás de acuerdo con esa ¿cómo ley? ¿Van a hacer eso ahora? ¿Estás de acuerdo tú no con esa ley? No estoy de acuerdo porque, mira, yo a veces mis hijos están jugando y yo estoy controlando. ¿Con quién tú estás hablando? No, con fulanito de la escuela. ¿Quién es? A ver, tengo que estar pendiente de que están jugando con un niño de la escuela. Okay. Porque a veces están jugando y lo siento hablando y yo no sé con quién está pero jugando si prohíbe, el niño. Pero si prohíben ese acceso a los niños de tener redes sociales y historias, tú vas a estar más tranquila, ¿no? Voy a estar tranquila, pero entonces tienen que arreglar, estructurar todos los juegos, los videogames y todo, a que el niño no tenga acceso. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Si lo hacen, yo voy a estar más tranquila. Claro. Pero tienen que cambiar todo. Los juegos de ellos no pueden tener acceso a las redes, no pueden conectarse, tienen que cambiar todo. Tienen que cambiar todo, tienen que volver a lo que era antes, más exacto. Nada. Ya. Exacto. Se supone que tú para tener acceso a todo eso, tú tienes que tener una cuenta con contraseña, sí. Que eso lo haces tú, que exacto, eres el adulto. Exacto. Si no se puede, no se puede. Exacto. Y ahora y los niños dirán, ay, ¿a qué vamos a jugar? A la pelota, a los patines, a los patas, a los piñazos, lo que tú quieras. Si están en pelota. Juegos hay una pila. Hoy en día todos los niños están con el zipán en la palma de las manos, de tanto así, y la barriga así. Es verdad. Porque no hace la nada. La obesidad es debido a te eso. Te pone unos espejuelos y juega fútbol, juega básquet, juega todo, pero el niño es inválido, no se mueve, el niño no corre ni de aquí a allí. Así mismo. Es un gordo, no hace nada. Ese es uno de los problemas de obesidad en este país, que los niños pasan 4 y 5 y 6 horas frente a un PlayStation. Y ahí es donde no viene ese problema. Te adaptas también, te adaptas a que todo es a nivel de red. Y yo no sé qué tiempo hace que yo no veo niños jugando. Los niños no se reúnen, no juegan, no se hacen todo cosas. Todo es a través de las redes sociales y a través de la internet y a través del teléfono y ya la comunicación. Incluso, y tú lo puedes haber notado cuando tú vas a los juegos de pelota de tus hijos, que por ejemplo, si hay un niño que no está jugando en ese momento, en vez de estar prestando la atención al juego, a lo mejor está con un teléfono, mirando sus cositas. Claro, exactamente. Bueno, y las redes son buenas por una cosa y son muy peligrosas para otra. ¿Para qué son buenas las redes? De eso vamos a estar hablando dentro de un momentito. Yo te voy a preguntar algo. Cuando se creó todo esto de las redes, se creó para adultos. Sí. Y solo los adultos tenían acceso. Y o sea, era es para, algo que está diseñado. Y era para conectarte con personas que estudiaron contigo hace 20 años que tú no sabes de la por vida. Por ahí empezó. Con un familiar. Por así ahí fue, empezó. Así empezó. Eso sin contarte la depresión increíble que hay en el mundo porque la gente se cree lo que otros quieren vender en redes. Ah, sí. Y la gente ha llegado a pensar que su vida es una mierda. Sí, no. La vida es lo mismo para todo el mundo. Exactamente. La vida es exactamente igual. Tú ves a la gente, ¡aquí estaba! Y mentira, el aburrimiento que hay ahí. Es que además... ¡Mi amor, te amo! Se mete... Apaga aquí. Así es. Se mete mucho tupe. La que no saca el marido en redes porque los tarros no caben en el plato. Claro. Y los cuerpones que tú ves en el social media, cuando tú ves a la mujer en la calle, tú no la reconoces. No estoy... Y eso deprime a la que está mirando, quiere hacerse cirugía, quiere quitarse aquí, ponerse allá. Mira, cuando ustedes ven una mujer bella, que está en Dubái, que está en París, que está caminando por las calles, que está en la playa, que ella aparece en todas las fotos sola, totalmente sola. No hay un marido, no hay un novio, no hay... ¿Quién está tirando la foto? Claro. ¡Un tipo! Claro. Es lo que ¿un yo tipo? Digo. Dice ¿o que... no? Sí. ¡Ah! Está 100% correcto. ¡Ah, tú ves! ¡Ay, razón. Yo estoy bendecida! Sí, pero saca el viejito barrigudo. ¡Sácalo! Que a ver, no tiene nada malo. No para nada. No estoy criticando a nadie, pero yo lo que digo es, se vende mucho humo. Se vende mucha mentira. Sí. Porque... Sí, hoy en día la gente va detrás del resultado, ¿me entiendes? La gente te pone, yo tengo esta vida, pero nadie te dice cómo. ¿Cómo llegaste entonces ahí? La gente dice, ¿por qué yo no puedo tener esa vida? Claro. ¿Y por qué yo no puedo? Y por qué yo no quiero ir como genitónico? Y dice, no. Oye, pero ¿por qué fulano está enseñándome este tipo de cosas? Y todas las mujeres quieren buscarse un árabe que vive en Dubái porque le da dinero. Mi amor, tú no sabes que yo soy esa gente, ¿eh?
Hazme favor, que eso por redes es muy bonito, pero tú no sabes. Es como las citas, estas de teléfono. Yo no puedo, no tengo carácter. Ya. No puedo citarme con una gente y llegar ahí, hola. Bueno, hay un actor que trabajó con nosotros, que después te voy a decir el nombre, pues no lo voy a decir aquí. No. Escríbela. Aquí se escribe todo y queda. ¿Te acuerdas de este muchacho que trabajó en el taller? Sí, tarjeta? Claro. No, mi claro, amor, coño, como no. Él conoció una muchacha, no, yo no sé si tú sabes. No, yo no lo sí, conozco. Tú sí lo conoces. Yo creo que sí, sí. Después yo te lo enseño. Dile que no, que va a decir el nombre. Bueno, no, ay, porque verdad. En cualquier momento dice, ¡ah, fulano! No, sí, no. Claro, yo lo conozco. Bueno, ese muchacho se quedó en una cita. Sí. Y nosotros somos amigos de bueno. Es buen chamaco. No puedo seguir diciendo porque si digo, vas aquí. Es buen chamaco. Y él me dice, no, porque tengo una cita, mira, con esta muchacha. Una rubia lindísima. No una mujer exuberante ni nada. Una mujer normal, bonita. Ajá. Le damos el lunes, cara, digo, le quedo la y dice, Sahari. Yo estaba al lado de ella y no la conocí. Ay, cállate. Ella me tuvo ella fue como esa foto. Pero en el momento era una mujer de 300 y pico libras. Ya. Dios mío, y él, bueno, él le dijo, no, pero. Espérate, no, eso mami, lo, no, no, a mí tú me haces eso y yo te lo digo. No, hombre, claro. Así como el hombre que dice, no, te voy a coger esta noche, voy a acabar contigo y te coges y te haces. Sí. No, tú a mí. Este trauma. Tú a mí la terapia me la vas a pagar. No vas a hacer esto. No creo que tú te has creído. Mucho que filtro, muchas no, cosas, no, mucho engaño, no, coño. Mira, aflojen, de verdad, aflojen. No, aflojen. Y el filtro también nos ha enfermado, ¿eh? Sí. Pero a ver, yo te digo, el filtro está bien porque ya tú puedes hacer las cosas hasta con más tiempo y yo siempre trato de infiltrarme, como yo digo, que a mí la CIA no me hace nada. Yo sí que estoy infiltrada. Olvídate de eso. Pero yo me pongo un filtro que se parezca a mí. Claro. Pero que me limpie la piel si no estoy maquillada claro, ni nada. Pero tú eres artista, coño. Tú tienes que lucir bien. Y tú, pero hay personas, hay mujeres que de 60 mira, años se que de pronto tú ves la a foto. A mí se me cayó el diente. Yo fui a una entrevista y hice mi colada y todo sin el diente. Pero para normalizarlo. Claro. Porque también se ha vuelto como que si tú no estás impecable, no eres nada en las redes. No, señor. No. Tú eres lo que eres y sabes lo que sabes con, sin maquillaje. Hay mujeres por ahí que son bellas, muy capaces y que pueden conseguir ser felices, que una dice, mira mi marido de porquería, este marido mío y esta mujer con ese marido, niña, que esa mujer, ese hombre ha pegado más tarro que nadie, hasta bueno ya, olvídate de eso, que nadie te cuenta, porque son felices, todo el mundo se faja, se tira los calderos, se dice como de mierda, todo eso, claro. Somos seres humanos, señores, claro. Yo digo, yo voy a hacer lo que a mí me mande hacer otra persona el día que me demuestre que tiene el corazón para la derecha. Ese día yo digo, coño, este es diferente. Pero lo otro no. Yo lo tengo para la derecha. Sí, los hay. Existe. Para medio, juro. Sí, los hay. Yo lo juro. Eso yo tiene a veces, no, espérate, estoy en serio. Yo tengo el corazón mío tirado más para más la para derecha. Más para la derecha, más para y medio. Y tú sabes cómo lo descubrí. Un día me hicieron un eco. Yo no. Un eco. A mí me hicieron un electrocardiograma. Ajá. Un electrocardiograma. Y en medio, cuando vio el electrocardiograma, me dijo, a ti te dio un infarto. ¡Ay, Dios! Y yo me quedé así de ¿cuándo? ¿Cómo coño va a un me infarto? Eso fue la... en Cuba, ¿eh? Eso fue en Cuba. Un cardiólogo muy prestigioso me dijo, aquí te aparece un infarto. Dígole. No te pusieron los EKG en el lugar espérate, correcto. Dígole, no, chico, no. ¿Qué coño? Si me dio ni me lo enteré, porque hay infarto silencioso. Que abuelo me, le dio. A lo mejor me dio durmiendo y no me di cuenta. Y me despabilé y me desperté y no pasó nada. Díceme, toma aire. Todo tomé aire. Dice, aguanta el aire ahí un momentico. Bota el aire. Vamos a repetirte esto. Y me salió normal. Cuando tomé aire, el corazón hizo... Y se puso para su lugar. Dice, me tienes el corazón para la derecha. Digo, no me jodas. Así que mira, mucho gusto. Ya lo conociste. Seguro cuando yo te hice el eco, seguro me tuve que mover más para el medio. No, no recuerdo cuando te lo hice. Yo creo que sí. Me tuve que mover yo más creo para que el sí. medio. Yo seguro. Creo que sí. Seguro. Sí, bueno. Los hay, sí existe. Oye, lo que sí no tiene filtro ninguno. No. Fuera de las redes sociales. Señorita es Laura. A Dental Studio. Porque usted, oiga, mire, aquí tengo una testigo. Una prueba, aquí está. Que su diente, mire cómo le han dejado esa dentadura a Sahari, caballero. ¿Mi diente? Y es que en Dental Studio usted puede lograr lo que no vas a lograr en ningún otro lugar. Incluso hay artistas que se han hecho su diseño de sonrisa en otras oficinas dentales y han dicho, al carajo, me voy para allá porque esto que me hicieron a mí no me gusta. La doctora Vivian
que es un amor de persona. Enrique, que es la persona que confecciona los dientes, te están esperando con los brazos abiertos. Hay dos oficinas dentales, una en Cooper City y la otra en Miami Lake. Y yo llego allí a ese lugar. A veces no tengo nada que hacerme la boca, pero yo voy. Paso también. Yo voy. Yo siempre te he visto muchísimo. Se pasa muy bien. Además, te dan comida. Tú vas por la comida, qué descarado tú eres. Bueno, sí, está bien. No, no, ahí siempre hay comida y buena vibra. No, buena onda, buena vibra. Me encanta ir a ese lugar. Vivian te recibe siempre con una sonrisa, aunque esté desbaratándose por dentro. Y en tacones. Coño, mira que yo he visto. Ella, sí, oye, que yo he visto. Vaya, mira que yo he visto dentista. Y vestido tacones. Pero todo con un glamour del carajo. Maquillaje, ¿no? De verdad que sí. Ella sí. Así que si tú te quieres hacer un verdadero diseño de sonrisa, yo te recomiendo Ardental Studio. Si quieres lucir una sonrisa más blanca, dientes sanos y totalmente nuevos, estás en el lugar correcto. Aquí en Art Dental Studio, at Cooper City, trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Contamos con la última tecnología y mejores especialistas para asegurarte los mejores resultados. Llámanos ahora mismo y obtén tu primera consulta totalmente gratis. 954-233-0707. Síguenos en nuestras redes sociales. Art Dental Studio. Oh my God, solo tengo 10 minutos. ¿Cómo están? Aquí me encuentro en casita entrenando con la máquina de BX Power. Ya casi me tengo que ir a hacer mis joints, pero tuve tiempo de venir y entrenar un poquito, así que no hay excusas. Mi gente, y ahora todos ustedes también tienen la oportunidad de llevarse su combo favorito de BX Power, tanto el extra como el super, y seleccionar entre el masajeador de cuello o de manos completamente gratis. Cambia tu estilo de vida con BX Power. BX Power, la plataforma vibratoria del momento. Hoy todos, estuve allí. Todos, fuiste. Hoy estuve allí. Estuve en la nueva tienda. En la nueva tienda que estaban poniendo el piso. Es mucho más grande, un poco más ancha y va a tener tremendo swing. ¿Quién no tiene una BX Power? Todos los que estamos sentados en esta mesa. Que no la haya comprado. BX Power. Sahari usa su BX Power, Carlos usa la de él y yo uso la mía todos los días. ¿Quién no tiene 10 minutos al día, mi gente? Con solo 10 minutos, esta BX Power te ayuda a tonificar la piel, te ayuda, sabes, con la circulación. ¿Sabes lo que probé? ¿Qué? El masajeador. ¿El que va en el cuello? No, pero no. Es finito, que se lo pone en el cuello y te da como corriente. Corriente y te da calor y te da frío. Ay, yo tengo que probar ese porque el que yo tengo es el que es la mochila. Es igual que yo, igual que ese, no. Fíjate que ya, o sea, me lo enseñaron hoy, está de prueba, todavía no ha entrado al mercado, pero es genial. Ay, yo lo porque quiero. Te lo pones, incluso te lo puedes poner con la camisa así y no se nota. Es finito, con tremendo swing, Eduardo, y da tremenda vibración. Eduardo siempre tiene lo último, la verdad. La verdad, es que trabaja muchísimo. Yo trabaja tengo muchísimo. La pistolita esa, el masajeador. Sí, yo también. Y yo tengo la mochila también. Tú sabes que yo daba mis viajes interprovinciales. Sí. Yo iba porque más por la cantidad de bula que iba a haber, era un pomo de meme. Olvídate. Bueno, seguimos hablando de las redes sociales. Hay muchas personas que están escribiendo en el chat, no lo estoy leyendo porque la conversación está muy, muy interesante, pero alguien dijo que yo tenía el corazón para la derecha, es destreocardia. Corazón al lado derecho, y dice, seguro tienes el apéndice a la izquierda. No, ya no tengo apéndice. Ya se lo quitaron. Se la quitaron. Yo me saqué el apéndice y la vesícula. Uy. Las dos cosas con un mes de diferencia. ¿De verdad? De verdad. La apéndice ya estaba ya a punto de reventarse. Y empecé a sentirme que cada vez que comía frijoles
y esa cosa me caía muy mal, todo, eructaba, era una cosa horrible. Y cuando fui al médico, digo, el mismo que me sacó la vesícula, digo, chico, me está pasando esto. Dice, me tienes la vesícula acodada. Digo, ¿qué coño es eso? Dice, como doblada. Doblada. Uh-huh. Digo, ¿y eso qué dice? Bueno, eso en un futuro lo que te va a traer es un poco de piedra y vas a terminar sacando. Digo, vamos a pasarlo mañana. Claro. Me la sacas. Yo no quiero llegar a tener piedra. No, pero además déjame decirte que las crisis de la vesícula son... son violentas. Pero eso fue en Cuba, ¿no? En Cuba. Porque aquí no te la sacan hasta que te da bateo. Mi mamá tenía la vesícula llena de piedra hasta que no le dio bateo. Ni que la tengas con bateo. No. Yo tengo el esposo de una amiga mía que tiene diverticulitis. Ajá. Y no se la sacan. No. Y ese hombre de pronto está bien. Vaya, que tú vas y todo está... Y de pronto a ese hombre le entran unas crisis. Ah, pobrecito. Y eso da muchos vómitos y muchas cosas que nos hemos tenido que ir de lugares y todo porque eso te da una crisis. Y yo digo, caballero, pues no. Él tiene que arrancar a sí mismo para el hospital, como lo dio mi mamá, y decir, bueno, no puedo. Ingresado por la vesícula. Yo no te voy a decir algo. Yo soy de los que voy al médico. Si me siento mal y hay que sacar, digo, saca. A mí no me esperes más tiempo. Las vesículas las veo llenas de piedras por ultrasonido y te digo, no las operan hasta que ella ya te dobles así en el piso que no puedes más. Dice una que nos está viendo, Saja, cuidado, se te sale una tecla. ¿Cuál tecla, de esta o de esta? No, esa. ¿Cuál de las dos teclas? Fíjate, yo no miro mucho esta, para esta no se va a salir, hijo, o sea, ahí no hay nada. Yo no miro mucho, no, ahí sí hay. Ahí sí hay. No te hagas, ahí sí hay. Mira, están agarradas. Pero un estornudo o algo que te venga de pronto, ¿no? ¡Achú! No sale. ¡Achú! Pero no importa, caballero, que no ha visto una tecla de esa, por favor. No, pero aparte que tengo una goma pegada así. Están unidas por una goma. Hay unas gomas que tú te las pegas y se cogen en el medio con las siliconas, que son como de silicona. Con los carnes. Exacto. Yo me saqué el implante y me lo puse por afuera. ¿Y eso que a ti te dio por sacarte el implante? No, yo me dio, no. Se me. Uno de los senos se me. ¿Cómo es? El agua salina se te salió el agua. No. Cuando se te sale toda la carnosidad esa que te da, que se te... Como ¿encapsuló? Se me encapsuló. Eso es, el cuerpo hace como una capa de tejido adiposo. Sí. Porque el cuerpo... O sea, cuando las mujeres nos hacemos los senos, el primer tiempo tenemos los senos aquí arriba, hasta que ellos bajan. ¿Por qué están aquí arriba? Porque el cuerpo los rechaza, es un cuerpo extraño. Claro. Hasta que ellos van a su lugar. Hay personas que el cuerpo nunca lo se asimila. Adapta a que eso está ahí, y entonces te hace... Pero, Carlos, te estoy hablando que yo me ponché, yo me acosté, y entonces te ponen una aguja de sacar sangre. Sí. Te la meten para allá adentro, porque eso está por detrás del músculo. Te ponchan la bolsa. Ajá. Y esa aguja te la conectan a una manguera y sale el agua salina. Como si fuera un bebedero. Como si fuera un vacío. Chupa y sale todo el agua salina. Y tú ves aquello que hace así. Y cuando yo me levanté, la teta me hizo que muló. Y yo le dije al hombre, ¡oye! ¡Duérmeme y ponme todo el agua ese que me quitaste ahora mismo que la he hecho para atrás! ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Y, mira, y entonces me quedó aquello por aquí abajo, así. Ajá. pero te estoy hablando. Sí, de una forma media muy... mojada. ¿Te acuerdas en Cuba que tú la tenías? Sí, claro. Así mismo. Y aquí arriba, a mí me quedó una bola así de grasa que no se me bajaba. Se me demoró como un mes en quitárseme. Y un dolor, como si yo hubiera ido allí y hubiera hecho mucho. Y tuve que esperar un mes para que esa bola de grasa se me fuera. Y ellas volvieron más o menos. Sí, volvieron a su sitio. Sí, porque pero ya estuvieron un tiempo con el ombligo conversando. Bueno. ¿En serio? Imagínate que mi amigo Fuente Mina, tú sabes, el amigo sí, mío. Sí, Fuente, claro. Eso es más. Sí. Vaya, más pájaro que eso, no es ni el loco. Un timbre. Olvídate. Más pájaro y que un timbre. Y él tiene mucha confianza conmigo y él estaba, ay, la hermana, te vas a hacer eso. Me llamas por FaceTime cuando te lo vas. Y a la casa y digo, Fuente, ya me lo hice. Y dice, a ver... Y le pongo el teléfono y digo, mira, y dice, ay, qué bien. Él no sabía qué iba a decir. Qué bueno, la señora, que te quitaste eso, qué bueno. Sí, y ya cuando pasó como un mes que se la enseñé, uno tenía, dice, ay, la hermana, menos mal que se te arregló. Él es súper expresivo. No. Pero aparte que yo estaba que metía miedo, de verdad. Qué horror. De verdad, y esas son cosas que nosotros nos sometemos porque a mí no me hacía falta ponerme aquello. Es verdad que no te hacía falta. De verdad que no me hacía falta. Era por culpa. Óyeme, ya que estábamos hablando, bueno, este show me encanta porque aquí se salta un tema para otro, pero ya que estamos hablando de TETE y esa historia y de redes sociales, ¿qué me dicen de los desnudos en las redes sociales? De las insinuaciones de mujeres, incluso también de hombres. De hombres sin camisa. De enseñar cosas.
y toda esa historia, a punto de que, a ver, pues para nadie es un secreto que uno como hombre, y me pongo yo mi propio ejemplo, yo estoy así en las redes sociales y veo una mujer con un bikini en una pose que no tiene que ser erótica ni nada de eso, y está buena y está bonita, a uno le llama, la atención. Pero últimamente yo estoy notando que hay mucha enseñadera de nalga. Esto es un estilo, porque las redes sociales hace varios años, la moda era cara con carita de la amiga y todo el mundo ahí, como tratando de hacer un piquito. Boquita de patico. Ahora es todo el mundo enseñando el fondillo. Bueno, y cuando es un live, entonces esto, el pelo. La que tiene el pelo todo el tiempo. Bueno, ustedes saben que yo... yo tengo esa costumbre. Es una cosa así, pero que yo, me saca de quicio. Yo me toco mucho el pelo. Yo pero me saca de quicio eso. No, vaya. El pelo ya ha quedado como loca. Ay, por favor. Pero es una historia de oferta-demanda. Oferta y demanda. Se consume mucho. Claro. Se consume mucho. Y traen más, o sea, ¿tú sabes eso trae muchos seguidores? En la plataforma empieza a pagarte por eso y entonces tú decides quedarte en tu casa enseñando todo eso y no ir a trabajar de verdad, a buscarte el dinero en otro lugar, porque por muy poco pero bueno, que te paguen tú estás, las redes. Tú estás ofreciendo un servicio que se consume. Y te voy a decir algo. Nosotros llevamos un montón de años trabajando juntos. Sí. Trabajando. Pero conocerme, tú me conoces hace más montones de años porque eres de Cuba. Exactamente. Tú sabes que yo soy una mujer, además de... Ya no estamos hablando del plano de artista. Nosotros hemos tenido... Sí. O sea, yo te he hecho la visita. Claro que sí. Has hecho la visita a tu mi casa y todo. Tú sabes cómo no. Yo soy. Tú sabes que yo no soy una mujer mojigata para nada. A mí no me escandaliza absolutamente nada. A mí no me escandaliza que mi pareja vea a una mujer intrusa y le parezca atractiva, como siento que no debe ser para mi pareja escandalizante. Que tú veas un tipo que yo sea atractivo. Veo a un hombre y claro, yo, es lo más normal. Y lo veo y no es que yo me quedo y a ver cuál es la página. No, pero yo lo veo y todo el mundo puede apreciar. Como veo uno y digo, coño, qué feo está esto. Veo otro y digo, ay, qué claro. Hombre, qué bien luce. Lo hago con los hombres y las mujeres. Porque yo estoy muy segura de que lesbiana no soy, pero puedo saber cuándo una mujer es muy bella. Hombre, claro. Y de hecho, hombre, sé que te gusta. Pero claro, yo puedo ver, y no soy gay, un tipo que es atractivo. Exacto. Y si coño, qué atractivo es este exacto. Muchacho. Exacto. Entonces, no yo pienso que se puede normalizar un poco ese tabú que había con la persona que quiere enseñar. Yo no considero que la mujer que se muestra... no todas son putas, ni todas no, son descaradas. Claro que no. Es independencia de cómo tú lo hagas. Igual si lo eres, hay gente que consume ese tipo de mujer y ese tipo de comportamiento. ¿Dónde está el problema? Yo digo, es como no puedes juzgar entonces a que todas las que en un momento lo hacemos por lo mismo. Porque, por ejemplo, yo hice mi show de Por mis tacones en el teatro y yo empecé mi show en Bloomer y Ajustadores. Número uno, porque yo empecé hablando de cuando me ponché los senos. Claro. Empecé mi espectáculo hablando de todas las cosas que yo pasé por tonta. Todas las cosas que yo pasé por no aceptarme y por creer que era menos. Yo nací y me pusieron una inyección mal puesta, se me hizo un hueco en una nalga. Hueco que llegué a este país, me quise rellenar y me puse biopolímero. Una cosa que hice hace muchísimos años, que arrastro hoy en día, que el hueco no se me quitó. Claro. Y que la nalga donde tengo el biopolímero me ha cambiado de color, se ha endurecido. Y yo le he hablado a muchas mujeres y le he mostrado las terapias que me he hecho, los tratamientos que me he hecho, y cómo ha cambiado todo para bien. Y muchas mujeres de 60 y pico de años, Carlos, y de 20 y pico, me han escrito. Yo lo tengo y no se lo digo a nadie. Y tengo esta misma situación. Y no se lo digo a nadie porque me da pena. Entonces, el yo tener la libertad de enseñar y demostrar eso... Claro. No. Eres el impulso. A mí no me. Personas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo estoy en Bloomer y Ajustador limpiando dentro de mi casa, yo tengo que salir un momento al balcón a buscar el cubo del agua, yo salgo y lo cojo a sí mismo. Porque yo no estoy saliendo así al balcón. No. Yo estoy saliendo como si estuviera en chorio y en pullover. Ahora, tu mente, para donde huele, es un asunto es tuyo. Un asunto, porque yo digo, descarado, mira, hueco, la mente le huela lo mismo con un hilo dental que con una enguatada hasta aquí. Exactamente. Entonces, yo no puedo, mi comportamiento y mi manera de ver la vida, yo no la voy a cambiar por la forma en la que tú quieras entender lo que yo estoy haciendo. Yo estoy muy segura de por qué lo hago. Y te digo algo, yo he hecho show en Bloomer y Ajustador, con teatro lleno de hombres y mujeres. No, y pero eso jamás no, una obra. Mujer... me ha dado un bateo. Claro, sí, pero eso nosotros... eso es ahora artístico. Sí, pero tú cosa... lo tratas de la sí, manera que depende, lo tratas porque depende. Puedes agredir. Claro. Entonces, Carlos, lo que está hablando es eso.
que hoy en día se está haciendo de una manera que es agresiva. Y yo siento que ese tipo de posts son agresivos cuando la persona que lo está haciendo no se respeta el mismo. Claro. Yo digo, cada quien recibe la intención con que lo hizo la persona que lo está haciendo. Exacto. Pero, ¿a ti no te mandan mensajes con pene? Jamás. Nunca no, te han mandado un mensaje con pene, erectos, ni a mí nada. No me mandan ni siquiera mensajes diciéndome que rica estaba, que buena está, quiero salir contigo. No me pasa. Tú has estado por años conmigo. ¿Tú has visto alguna vez un hombre meterse conmigo? No, jamás. ¿Y has visto a alguien no, hacer sketches más duro que los que he hecho yo? No, a ti te porque yo he hecho sketches duro, en blume, en agotadores. A ti te tienen pánico. No, y a mí jamás. Sahari un día haciendo la personaje de la brasileña se me encaramó aquí arriba así y me puso su vagina, me la puso aquí en la cara. Así, sin ningún tipo de... Ya, de problema, el pubis, que estábamos actuando. Aquí. Y yo me tiraba para abajo y me subía para arriba porque yo pongo los pies aquí. Y era un personaje que yo hacía con Vladimir y nunca. Jamás. Pero jamás. Bueno, yo siempre hago un cuento de Bonco. Un día estaba en el parqueo del 41 y yo me había cambiado el pelo. Yo estaba pelirroja y él es rubia. Y me puso unas extensiones. Yo venía caminando y siempre nosotros nos reuníamos en el parqueo. Yo veo como cosas así. Y cuando llego, digo, ¿qué pasó? Y dice, no. Yo te vi y dije, mira qué mujer, qué buena está. Y cuando te acercaste, digo, coño, sí, esa Ari. Como si fuera un travesti. ¿Qué es lo que te pasa? Porque es la intención. Saja, te respeta, Saja, te respeta. Es la intención. No, pero los hombres tienen la pánico. Respeta, tienen la respetan, la respetan mucho. La respeta. El problema es que, mira, te voy a decir algo. Yo nunca he estado en, voy a hacer así para que este hombre me mire. Claro. Me voy a subir esto. La pero pose, hay muchas mujeres que lo hacen. Claro. Pero ¿tú sabes por qué lo hacen? Porque es un defecto, Carlos. Uh-huh. Es verdad. Sí, sí. Tú estás... No yo es, le digo no la es gente, lo que tú vendas, es lo que la otra persona compre. Yo digo, mira, yo puede que alguien se moleste o que se sienta mal, que no me pasa. Pero que alguien vea más que yo saque un blume de ajustadores porque piense que yo quiero mostrarme para lograr o que a mí me gusta que me miren o que claro. A mí me gusta tener tipos a mi merced. Y después yo le muestro a la gente que yo cargo mis cajas de agua, ¿entiendes? Yo veré a mi perra de ayer, la ligaron. Lo vi y en 65 libras. Yo la cargué y la subí para mi casa. La cargo y la bajo a que haga pipi y a que haga sus cosas, ¿entiendes? Si yo fuera una tipa así, a mí me sobrara la corte celestial. ¿Entiendes? Porque además, cuando una mujer hace ese tipo de cosas por eso, le da lo mismo que el tipo sea grande, enano, feo, bonito, lo que quiere es que le sirvan. Y yo no estoy necesitada de eso, ¿me entiendes? Todos los hombres con los que yo he tenido relaciones han sido tipos con los que yo les he dicho, tú, ven. Tú eres el que me gusta. Nunca a mí ningún hombre me ha cortejado, jamás. No, yo no sé lo que es eso. Increíble eso. Ay, Sahari. A mí la única vez que me invitaron a comer, me pasé toda la comida llorando. Te lo juro, yo tenía como 19 años en Cuba y fui a comer porque era un italiano. Yo no tenía ni este peso, ni unos zapatos, ni nada. Yo dije, bueno, vamos a probar ese gineteo. Y el hombre me invitó a comer a Tropicana. Yo estaba así, mira. Nunca había ido a Tropicana. Me quiere irte. Yo decía, ay, yo me quiero ir para mi casa. ¿Sabes qué? Yo no me siento bien. Y el hombre me llevó para mi casa y me regaló $800. Sahari. No jodas, ¿sabes? Sí, serio, te lo juro. ¿Y no lo viste más nunca? No, hombre, no, que más nunca en mi vida. Si ese hombre ha dicho tan chiquita, no. ¿Está loca para que era? No, yo no tenía 18 años, yo tenía como 17 años, pero yo era señorita. Imagínate tú, y a mí me venían una cantidad de cosas a la mente. Y yo decía, ay, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Pero imagínate lo que yo creo que fue la impresión y yo dije, un extranjero me invitó a salir. Bueno, eso una vez también me dio usted, el cantante Maná en Cuba. Ah, sí, yo me acuerdo. Y entonces iba el cantante Maná iba al lado y la otra amiguita mía iba atrás y íbamos para la ENA y el hombre iba hablando. Pero como era un tour y a mí no me gustaba montarme en tour, pero a mí también, ahora vamos a montarnos. Y, y me monté garantido así. Come mierda, porque yo lo que tenía era que haber explotado. Estaría yo ahora, ¿dónde? En otra parte, en otro lugar. Sin pasar trabajo. Bueno, y el cantante Maná iba y ustedes, no sé qué. Y la amiguita mía, somos actrices. Y yo la miraba como diciendo, cállate. Y no sé qué, no sé cuándo. Y yo. El hombre no dio y dice, bueno, esta noche la recujo para ir a la Macumba. Ajá. Ay, la Macumba, me acuerdo. Y yo, no, y la mitad mía, sí, voy. Yo voy. Cuando nosotros nos vamos, y dice la mitad mía, tú eres estúpida, este es el cantante de Maná. Y yo, ¿qué? ¿El cantante de Maná? Sí. No, vámonos para la Macumba, mijo. ¿Y a dónde lo llamó? ¿A dónde? Nos llevó a la ENA. Nosotros teníamos que ir a otros lugares. Nos mandaban a ver una película que es Yara y había que ir de la ENA a Yara en botella. Sí. Oh. Y de Yara para la ENA en botella. Claro. Y él nos dijo, la vengo a buscar por la noche para ir a la Macumba. Mijo, a mí me pidieron un taxi de la Macumba para la ENA. De la perra cara que yo tenía. Ya, yo me comí la comida y ellas se quedaron con los de Maná y yo me fui. A mí me mandaron para la escuela. Ya, yo no. No, pero Sahari no, así. No se me dio, no, no sé. Sí, no, ella Sahari no. Es la que selecciona. Sahari no se deja seleccionar. No. No, ella ni selecciona. Ni tampoco tengo carácter para ser infiel.
para tener dos relaciones a la misma vez. No puedo con eso, no entiendo. A mí me descubren en dos minutos. ¿Sí? Yo no puedo. No, pero es que a mí no me da el corazón para eso, no, porque yo no puedo, me siento mal. No, no, yo no puedo. Yo cuando tengo una relación, soy fiel y me dedico a esa relación y todo, pero... Es que lo otro es un dolor de cabeza, que para eso también las redes... Que yo tengo un socio que tiene dos familias. Carlos, hoy en día las redes han creado... No, fíjate de eso. La pareja hoy en día... Ahí está el tarro cibernético que tú no tienes idea. Además, te voy a decir, conoce los hombres, pero las mujeres, basta que sepan que un hombre está comprometido... Pa' ir para allá. Y va para arriba. Y hay muchas opciones también en las redes. Está todo el mundo ahí a flor de piel. Y de todo se enteran. De todo, es una cosa espantosa. Yo he vivido cosas de las redes en cuanto a lo personal que es horrible. Por eso te digo, va a llegar el momento en que algo va a pasar, porque es muy nocivo lo que está pasando con las redes. Demasiado. Bueno, para hablar de cosas agradables, y esperando que Claudio y Misael terminen la reunión tan linda que tienen detrás del cristal, donde yo desde aquí lo estoy escuchando absolutamente todo. Sí, los estoy escuchando. Sí, porque hablan tan bajito que de todas formas... Sí, claro. A ver. Dice aquí que Carlos, tienes que tomarte una pastillita azul. ¿Y por qué? ¿Una pastilla azul? Sí. ¿Viagra? No sé. Hombre, no. No me hace falta. Además, si quieres comprobarlo, me avisa. ¿Es un hombre o una mujer? No. Espérate. Y siempre hay un ojo que te ve. Siempre hay un ojo que te ve, se llama. Sí. Al carajo. No se sabe si es hombre o mujer. Bueno, quien sea, si lo quieres comprobar, aquí estoy. Óyeme, sí, pero si tú lo que quieres es dormir bien, yo te recomiendo los colchones de Euroconfort. Desde que me compré el mío, mi vida cambió. Duerme como un bebé. Como un baby. Estoy durmiendo 12 horas. 12 horas, porque mi colchón es de grafeno. El que tiene el ligón. Exactamente. Y le quita toda la energía mala de todo el Toda la estática de electricidad que tienes todo arriba, te tiras ahí, se te va todo eso. Es que los iones se meten entre las separaciones que hay en los átomos. Exactamente. Y eso es lo que hace, te quita la negatividad. Muchacho, la carga negativa. Desde que boté el otro colchón, mi vida ha cambiado. Bueno, Eduardo de la Vies Power me ha dicho en varias ocasiones que y ni el lirón me ha mandado. ¡No! Nada. Ah, eso me ocupo yo, chicos. ¡Eduardo! Bueno. Sé que estás mirando el show. Sahari necesita un colchón. Le voy a mandar a la chacha para allá porque él muere con ella. Ay, ya, ay, ay. Mándale a la chacha para que tú veas que te vas con un camión de colchones. La chacha sí sabe jinetearlo bien. Es verdad. Aquí está la gente de Euroconfort. Venga. Nadie se imagina esto, pero hoy sí viene. ¿Aló? Sí, dile que entre. Está bueno. Para completar la entrega con la gente de Euroconfort, aquí está el cobertor que lleva el colchón. Yo te los recomiendo, son antiácaros, antibacterianos, sin ningún tipo de problemas. Y ya para completar, aquí están mis almohadas Lirón, para dormir como un Lirón. Con Euroconfort, al fin voy a descansar bien. Ay, amores, y yo no les he hablado esta noche de mi ropa de hoy. Hoy estoy como de carro. Hoy estoy como de carro de carrera. Hoy estoy súper sport. Les quería hablar de Diva Boutique Online. Si no tienes tiempo de ir al mall en esta sociedad que estamos ahora, que todo es de corre-corre, usted entre aquí a Diva Boutique Online y vas a encontrar todo lo que estás buscando. Yo hoy me puse esta chaqueta y me puse esta faldita. Me encantó. Colegiala. ¿Eh? De colegiala. Esta faldita, sí, es como onda RBD. Y si tienes un evento, lo viene el Día de los Enamorados, si usted quiere decir bella con un vestido, usted lo va a encontrar todo en Diva Boutique, con accesorios, carteras, ahí tienen todo lo que ustedes necesitan. Y si por alguna casualidad estás en la misma situación de Sahari, que ya necesita hacerse un ultrasonido porque está burlando, aquí yo me entero de todo, esto es una cosa así. Es que yo le hago todos los ultrasonidos a Sahari, como Sahari, yo diría que media farándula de Miami se hace los ultrasonidos con Crystal Imagine Ultrasound, ya que es cómodo. Ya que vamos a tu casa y hacemos los ultrasonidos a la comunidad de tu casa, en 2 días tienes ya los reportes de los médicos y también coordinadoras de clínica. Si usted trabaja en una clínica donde hacen cirugías cosméticas y necesita que tus pacientes agarren el cardiac clearance de un cardiólogo,
para que su paciente se pueda operar en menos de 24 horas. También hacemos esos procedimientos. Y si eres dueño de clínica, también podemos poner los ultrasonidos a la comodidad de su clínica para que los pacientes no vayan a ningún otro sitio. Ella me hizo un ultrasonido de la carótida y me dio la bolsa de los implantes. Me decía, ay, Sa, tú tienes una cosa dentro, ¿qué es? Y yo, niña, la bolsa de los implantes, pues tu madre. Sí, lo hicimos de seno. Exacto. De seno, pero la carótida está en el cuello. No, pero me hiciste carótida y seguiste para abajo. Y seno. Ah, sí, eso sí. Para enseñarme cómo era esa cosa. Sí. Y también hace... En los huevos. ¿Ves? Pélvico, transvaginales, de todo. Testiculares. Me hizo un transvaginal ella. Yo sí. Ay, pero esa Harry para hacer un transvaginal. Pero eso por dentro. Ay, sí, lo que para la muñeca. No se deja. Eso no es un se rayo de bicicleta. Vaya adentro. ¡Ah! Yo le abro las piernas a Harry y aquí me cerraron las piernas. Ay, qué cosquillo me ha dado la bici. Ay, es una cosa fría por ir para allá adentro. ¿En serio, Sahari? Ay, sí, yo nunca en mi vida había tenido un acto lésbico hasta que esta me obligó. Ay, qué fama me han dado. Es que esos estudios son un poquito son un poquito incómodos, pero nada. No, pero mira, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Yo padezco de por el mismo tumor de la hipófisis, sí, de muchos quistes foliculares. Uh-huh. El óvulo está dentro de un folículo. Sí. Como a los 10, 11 días de haber menstruado, supuestamente se rompe el folículo. Ajá. Y sale el óvulo. A mí se me revienta el óvulo y el folículo no. Entonces se hace un quiste de sangre. Uh-huh. Y okay, he llegado a tener 7 en un ovario. Coño, tuve un momento de crisis y Kaylee me hizo un seguimiento. Yo se lo vi y primero. Y un mes que ella me dijo, tienes tremendo quiste. Así estuve como 2 meses. Y al tercer mes me dijo, se te reventó el quiste, pero te veo una mancha en el útero. Y ahí fue cuando me hice el transvaginal. Y me dijo, Saja, tienes, parece que tejido del mismo quiste, tienes el útero ocupado. Claro. A los 4 o 5 días, para el hospital. Para el hospital, porque... solté unas cosas que, por favor. Claro, porque le claro, llegué al hospital, me tuvieron que hacer un legrado diagnóstico. Ajá. Para limpiarme, porque era todo el tejido de todos los folículos. Uh-huh. Que se me habían reventado, que los tenía ahí ocupados. Desde entonces, estoy como una niña. Nunca más ni me han dolido los ovarios, ni nada, nada, nada. Pero yo estaba lista y preparada porque yo sabía, porque ella me dijo, si ves alguna anomalía, es que tienes el útero súper ocupado. Tienes que ir para el hospital y así fue. Así que fue. Esténse al tanto, please. De sí, no, es que es lo que dije hace un momentico. Si tú te sientes mal y tú tienes que ir a un médico. Tienes que ir a un médico, tienes que examinarte y tienes que tomar una determinación X. Si eso es una operación, ¿qué es eso? Un anillo de un dólar. ¿Ese era un anillo? De un dólar y se me rompió. Mírame a mí ahora así, se me ha enredado los pelos aquí. Digo, ¿eso fue lo que sonó que se quedó por sí, piso? Fue, yo no me di cuenta. Sí, eso, ¿no? Yo te dije, dice, ella se mira y dice, coño, falta algo. Y yo la hago así. Y te quedo bajando. No, pero ahí tenemos pegamento. Ahí hay pegamento. No te preocupes. Ya lo pegamos. Sí, no, mira. Un poquito de tallo. Lo pones aquí. Mira, te lo pones aquí, te lo engancha aquí en la oreja. Un pedacito de estaño. Estaño, ahí hay estaño, ¿no? Ahí tenemos estaño. Mira, ¿para qué? No, pero esto es un dólar. Sí, muchachos, pero esto lo cojo yo soltero cualquiera por acá. un disco. Mira, oye, mensaje, gracias. No, pero no nos vamos a hablar. ¡Ay, no! ¡Qué coño, gracias! Vamos a hablar de la señores, obra. Señores, son las 12 y 17 minutos. En este justo momento acaban de salir a la venta. A la venta. Las entradas en Tampa. Las entradas para el podcast que vamos a hacer, porque el día 9 estamos en Tampa con Memoria de la Sierra y está soldado. Ok, perfecto. Entonces nos dieron el día 8, que es viernes 8 de marzo. Los tickets están ya a la venta en lospichiboy.com. Ahí usted puede encontrar las entradas. Eso es para el podcast. Eso es vamos para a hacer el podcast el viernes 8 de marzo en el Centro Asturiano, en Tampa. Ajá. Ahí va a estar Vladimir Escudero, van a estar los Pichis, Díaz-Canel y está Adrián. Lo tienen que hacer acá Adrián también Mar, el podcast, porque acá no lo han hecho. No, sí. Aquí también sí, lo vamos aquí a hacer. Se hizo. Aquí se hizo. Aquí se hizo en el trail. El trail se vendió en 8 en horas. En Catarsis y en el trail. Ah, no fui. La vamos a hacer ahora en Tampa y está Díaz-Canel, está Adriancito con Díaz-Canel, está Machete, está López, van a estar los Pichis y voy a estar en Vladimir y yo. Pues, así que arranquen para allá 8 de marzo. Y también estás en el podcast con los Pichis Boys. Sí, estoy todos los martes en el podcast con los Pichis Boys. Y bueno, tengo otras cosas que ya vendré a contarles próximamente. Ya lo sé. Pero todo está ya lo sé. Ya yo estoy súper emocionada, de verdad que yo sí. Yo lo sé. Ya. Que, lo que viene tuyo ya yo lo sé. Vienen grandes, vienen cosas lindas, cosas grandes. Va a ser buenísimo. Vamos a hacer cosas. Todos tenemos que hacer. Este es un año para arriesgarse. Claro que sí, es lo que yo le digo a ella. Vamos a hacer cosas. ¿Para qué te vas para desafinado?
vamos para mi casa y hacemos cosas allí. No, para desafinarme. Digo, cocinar, cocinar, tomar una botella de vino, nos tiramos en la piscina un rato. Mira, yo estaba, el otro día estaba hablando de terapia, en la terapia, y el psiquiatra me decía una cosa. Mira, tú tienes una meta en la vida. Cuando vas en camino, eso que uno le llama, ay, ¿cómo es cuando uno no logra las cosas? Ay, carajo, se me fue la palabra, me caso en 10. Que no la lograste. Mira qué fácil. Que no la lograste. Es cuando uno no logra lo que quiere, cuando cometido. No, es cuando uno tiene una decepción. Okay. Un fracaso. Okay. El llamado fracaso no te aleja de tu meta, te acerca. Claro. Tú tienes te que da seguir. Más fuerza, claro. Si tú fracasaste es porque tú estás intentando algo. Claro. Sigue intentándolo, pero por otro camino. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Así. Hacer las cosas que nos dan las ganas hacer. Ahora, tú así que tienes esta plataforma, por favor, Carlos. Oye, hablando de eso, ¿qué? A cosas. Sí, qué cosa. Y llámame para trabajar y todo. Sí, bien, sí, claro. Claro, sí. Claro. Déjeme decirle algo, y esto sí lo voy a decir muy en serio, ya que estábamos hablando de redes sociales. Se me había pasado comentar esto. No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer, porque estuvimos hablando hoy de todo lo que es redes sociales y toda esa historia. El lunes, este lunes que pasó, Google me manda a mí un email diciéndome que nuestro canal no podía monetizar, que nuestro canal ya las opciones avanzadas en un canal de YouTube son las opciones que te dan la posibilidad de hacer muchas cosas dentro del canal. Como yo soy administrador del canal, yo subo los contenidos, hago los cortaditos y toda esa historia. Eso también me lo habían quitado del canal. Me preocupé muchísimo. Eso fue el lunes a las 9 de la mañana. Me preocupé, llamé a Angelito y digo, me está pasando esto, no entiendo por qué. Incluso no podíamos salir al aire el lunes en la noche. No se podía salir al aire. Estaba prohibido subir videos, shorts y programas en vivo. Dije, bueno, llamé a una persona. La persona me dijo que iba a averiguar. Se habló con la gente de Google, porque esa persona tiene relaciones con la compañía de Google. Y después Google me manda un email diciendo las cosas que yo tenía que hacer. Primero era poner mi rostro, hacer un video con mi cara en varias posiciones. Después mandar la licencia de conducción. Después mandar una copia del pasaporte. Todo esto vía email, ¿no? Wow. La dirección, el número de teléfono de mi casa y toda esa historia. ¿Y el corazón así? No podía salir al aire. Y dije, bueno, esto se jodió. Vaya. ¿Qué pasa con esto? Que cuando esto sucede, Google, que es la dueña de YouTube inmediatamente te dice, no puedes hacer esta y estas cosas dentro de tu canal. A la vez que una persona intenta entrar en el email de Google, o sea, de la página de Google de la hora de Carlos Live, si esa persona logra entrar, pues tiene acceso al canal de YouTube donde puede hacer barbaridades, millones de cosas. Ok, eso se llama ataque cibernético. Y nosotros el lunes lo sufrimos. Ok. Cuando yo mando todo eso a Google, Google me dice que el resultado de todo estaría en 48 horas. Era el lunes 1:00 p.m. y yo tenía que salir al aire en la noche, a las 11 de la noche. Hablé con esta persona otra vez, se comunicó con la gente de Google y a las 8:45 de la noche recibo un email de Google diciendo que ya no había ningún tipo de problema y que ya el canal estaba disponible para hacer todas las cosas que normalmente nosotros hacemos. Ahora, ¿esto sucede por qué? Porque una persona, o dos personas, o tres personas que intentaron entrar en el Google de la hora de Carlos Live y tener acceso a YouTube para jodernos el canal. Lo hablo en plata. No sé quién es, pero además cuando ya Google toma la determinación de un poco de privarte de todas las cosas del canal, es porque no sucedió una sola vez. Exactamente. Sucedió claro. En 3 o 4 oportunidades. Entonces yo le estoy diciendo a la gente, coño, nosotros somos un canal pequeño, llevamos 2 años al aire,
Estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. Echando para adelante. No estoy llorándole miseria a nadie, para que me entiendan, ¿ok? Solamente le estoy diciendo a esas personas que intentaron hacer eso, que no lo intenten más, porque si lo vuelven a hacer, van a ser detectados. Y yo voy a ser informado de quiénes son los que están haciendo eso, porque ya yo tengo relación directa con Google. ¿Ok? Así que, y si pasa otra vez y me dicen quién es, lo voy a decir aquí públicamente. Excelente. Así que no pierdan más su tiempo en eso. Cójanla con otra gente. Déjanos nosotros tranquilito. Nosotros estamos. Somos un canal pobrecito, de pocos suscriptores. Tranquilo, contenido. A mí, me pasó con el Instagram. Yo lo sé, tú me lo contaste, se monetiza. A mí me empezaron a denunciar absolutamente todos los videos de la chacha porque yo decía asqueroso. Así. Entonces tú puedes, o sea, cuando Instagram o YouTube o algo te censura algo por una imagen, sí. Está bien porque la gente, hay una máquina que lo detecta, pero las palabras que tú hablas, no, eso es alguien que hace la denuncia. Exactamente. Y la hace y claro. La hace. La vuelve a hacer, la vuelve a hacer. Busqué ayuda y me dijeron no. Me llegaron una pila de email y yo contesté y decía que eso es un carácter, es un personaje, sí. No es un ser humano normal. Físico. Ajá. Entonces, que dentro, los caracteres no cuentan. Claro. O sea, tienen la libertad de decir ciertas cosas. Y así fue como pude recuperarlo, pero estuve como 3 meses sin poder monetizar absolutamente nada. Coño, que eso y sin eso tener una alcance, porque te tumba el logaritmo de la página. Que fue lo que nos pasó también a nosotros. Claro, al momento tú dices, ¿por qué me conecto y hay 10 personas? Y la gente, entonces yo me conectaba y a la hora, la gente veía y se me decía, ¿y por qué no me llega la notificación de que estás conectado? Y es por eso. El único fin de eso es dejar a la otra persona sin comida. Exactamente. Y yo digo, no hay nada más rastrero en el mundo. Nada más rastrero en el mundo que intentar cerrarle la puerta a una persona que es su comida. Estemos en desacuerdo, no te guste lo que haga o lo que sea. Eso habla peor de la persona que lo hace, pero por mucho. Fíjate que incluso yo estaba notando que el canal durante mediados de diciembre y casi todo el mes de enero no tenía alcance. No tenía alcance, no tenía avance. Fue dificilísimo empezar y digo, el programa. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? A lo mejor son los programas repetidos que puse en diciembre, la gente se desconectó. No, es que ya venían jodiendo desde fin de año. Exacto. Con ese tema hasta que Google lo detectó y ya me dio la notificación. Y ya fíjate, si es así. La notificación era porque te iban a tumbar el canal. Exactamente. Mira, si es así, que en esta semana, del lunes para acá, hemos subido 385 suscriptores. ¿Eh? 557 ahora en vivo. Exacto. 557, bueno. Sí. Bueno, está bien. Ok, está bien, perfecto. El programa de miércoles andaba por casi 8.000 views. El programa vertico ya estaba por 15.000. O sea, que ya estamos. Estamos con el algoritmo otra vez, un poco, pero no lo hagan más. Porque miren, me voy a enterar, se lo estoy advirtiendo. Me voy a enterar de quién es. Aquí dice, esos fueron los de G2. Y me acordé que cuando fui... Puede ser también. Al documental de Otaola me tocó ese asiento. Es G2. El G2, vaya para el canal. Voy a dejar a todo el mundo aquí para no me cambié. Cambié de asiento. Eso puede ser los hackers de allá, de Cuba, de aquí. No, o algún hijo puta de aquí. Amor, o algún hijo puta de aquí. Porque siempre pensamos que es desde Cuba que nos están tirando. No, aquí hay unos cuantos hijos de puta también que se están dedicando a eso. No, eso no es de Cuba, que nadie se está tirando. Eso es alguien de aquí mismo. Y eso es alguien que probablemente quiere o hacer lo mismo o se dedica a lo mismo y no... Bueno. Y no puede. No sé, porque no le encuentro explicación a eso. Tú sabes que cuando uno hace una cosa, no encuentra la lógica, pero ¿para qué tú haces eso? Si no te gusta una cosa, bueno, ya no la mires. Mira, supongo que mi canal no tenga éxito y yo logre que cierren el tuyo. ¿Qué me da eso a mí? Exactamente. Porque ¿a cuánta gente vende croquetas? Claro. Y hay quien es millonario vendiendo croquetas y hay quien más o menos y hay que hay espacio para todo el mundo en este mundo. Hay público para todo el mundo, no, sin límite. Pero hay gente que es más fácil vivir pendiente de lo que hace el otro. Claro. Saja, te quiero mucho. Ay, yo a ustedes, qué bien la pasada. Mi vida. El día 9 de marzo. Y el 8. Tampa, Memorias 8. De la Sierra en Tampa, en un teatro que es bellísimo. Me vi la foto y es una cosa extraordinaria. Uh-huh. Y el día 8, pues entonces van a hacer el podcast Los Pitchy Boys con todo ese equipo. Y con actores teatro, invitados, o sea, en el mismo teatro. Eso y va ya a ser están a la venta las entradas a partir de las 12 de hoy la noche. Hoy a las 12 de la noche, ya se abrió. Hace media hora que empezó la venta, así que ya lo saben, lospitchyboy.com. La venta para el podcast. Para el podcast. Porque ya Memoria de la Sierra está soldado. Soldeteado. Van a tener que volver.
Bueno, no sé, porque en abril regresamos para el teatro, ¿eh? Sí. Entonces no tenemos tiempo de andar viajeteando porque vamos a hacer una obra nueva y vamos a tener que ensayar. ¡Ay, qué emoción! Claro. Y entonces estamos en esa, no, yo estoy de lo más emocionado. No se puede adelantar todavía nada de la obra nueva. Te quiero nueva. Mucho. No. Te quiero mucho. Bueno. Usted pase, a ti también te quiero para que no te pongas celoso. Gracias, mi vida, yo lo sé. Te quiero mucho, baby. Love you. Disfruten hoy en Desafinado, en Borrache, sean lo que quieran. Y usted haga también lo mismo. Pero bueno, usted pórtese bien. Si se va a portar mal, usted simplemente me llama. Y yo estoy ahí. ¿Ok? Felices sueños, que Dios me los bendiga a todos. Venga.